del momento en el que estamos viviendo en toda Europa, en el mundo occidental y evidentemente también en España. ¿Qué duda cabe que vivimos tiempos que cada día nos resultan más nuevos? Son tiempos de tránsito y son tiempos al mismo tiempo de zozobra y de incertidumbre. Lo son porque todavía desconocemos el desenlace. Desconocemos, decía, el desenlace. No sabemos todavía determinar en qué consiste el tiempo nuevo que vamos a vivir. Y por ello es tan importante, en esta etapa de incertidumbres y de zozobras, referencias permanentes. Y sin duda la familia es una de ellas. En la crisis, como en todos los temas que hoy presiden la vida política y social, estamos llenos de datos, de cifras, de magnitudes, de noticias, de información. Pero cada día que transcurre estoy más convencido que lo que nos sigue faltando es un diagnóstico profundo de la crisis, de lo que nos está pasando. Y lo que sucede es que cuando falla siempre la profundidad de un diagnóstico, faltan las ideas. Y hoy tenemos un problema de falta de ideas para abordar la nueva situación que vivimos. Nos hemos quedado en la superficie de la crisis. La hemos diagnosticado como una crisis financiera, cuando en realidad se trata de una crisis de conciencias, de valores, y que por ello impregnan todas las actividades relevantes de la sociedad, también de la economía, de la política y de las finanzas. Y todos tenemos la tentación, la tendencia, de echar la culpa a los demás de la crisis que padecemos, a los sistemas financieros, a los gobiernos, a los economistas, a los políticos. Pero la culpa es de todos porque está dentro de nosotros mismos, porque la crisis está en la persona. Y tenemos que tener muy claro que si la crisis está en la persona, la solución también estará en la persona. Y el desarrollo integral de la persona debe ser el punto de partida para afrontar los nuevos tiempos que vivimos. Y solo a través, y no me cansaré de repetir, de un cambio de actitudes personales, solo a través de millones de cambios de actitudes personales, solo a través de cambios de formas y modos de vida, vamos a ser capaces de afrontar los tiempos nuevos que vivimos. La persona no solo es el sujeto pasivo de la crisis, es protagonista, es parte activo de la crisis y será protagonista, debe serlo, en la solución de la misma. Esta crisis que en estos momentos azota en general la Unión Europea significa esencialmente la decadencia y la crisis del valor de la verdad en la economía, tanto en la pública como en la familiar, en la privada, como en la política. Un exceso de comodidad nos ha llevado a relativizarlo todo y nos ha llevado a la política en demasiadas ocasiones a abrazar la mentira. Y esto no solo es un problema español, como lo pone de manifiesto la naturaleza del Congreso Mundial de las Familias. Nos encontramos en la mitad y en el centro de un gran debate cultural, derivado del concepto que tengamos de la persona. Un debate de primera magnitud. Y esto es lo primero que hay que entender. Y lejos de ser ya un asunto antiguo, pasado, de moda, es lo más moderno y es la cuestión más urgente y acuciante que tenemos delante de nosotros. Estamos en la mitad de un debate que es con el que ha arrancado la campaña presidencial norteamericana, que es el debate
de fondo que tenemos en Europa, aunque no lo parezca. Es el debate del presente y del futuro inmediato, en el que debemos hacernos presentes quienes queremos que nuestra vida pública se regenere, se asiente en principios y en prácticas coherentes con nuestra mejor tradición cultural, social y económica. Y en ese debate de fondo, es un debate acerca del valor de la verdad, o si se prefiere, de los valores verdaderos. Y en ese debate, el que más, en mi opinión, importa, es el de la familia. Porque si decimos que vivimos una crisis de la verdad en la política y en la economía, la familia es el ámbito primario de la verdad y los valores. Ella los custodia, los recibe, los transmite de generación en generación. Ella es la garantía de que nuestra sociedad no sucumbe ante esta ofensiva a la que nos ha llevado la comodidad de relativizarlo todo. La familia es la institución por excelencia en la que se hace presente el valor de la verdad. Porque en la familia somos lo que somos, parecemos lo que parecemos. No cabe sostener ni la mentira, ni el disfraz, ni la apariencia. En la familia nos quieren como somos de verdad. Y no solemos poder ni queremos ocultar nuestros valores, nuestras virtudes, ni tampoco nuestros defectos y nuestras limitaciones. Y en la familia es donde podemos rectificar nosotros, donde podemos cambiar y donde podemos hacer cambiar a los demás cuando toman el rumbo equivocado. Si en general hemos perdido el norte, sabemos que solo se recupera a través de la institución por excelencia de la verdad, que es la familia. Por eso, sin duda, algunos buscan con especial saña y perseverancia desnaturalizar, quebrar, utilizar la institución de la familia. No solo algunos buscan la destrucción, no. Buscan mal utilizar la familia para defender contravalores. Y por eso a veces la propia familia puede ser una institución dañina en la medida en la que represente no los derechos humanos, sino los falsos derechos humanos. No los valores, sino los contravalores. Y por eso, es más importante que nunca que los que queremos resistirnos, queremos vencer a esa corriente dominante que es el relativismo, sepamos defender en positivo, prestigiar la institución de la familia. Y empezando por lo más valioso de la familia, que la familia tiene a su cargo, que es la transmisión y la preservación de la vida humana. Por eso es tan importante, y yo ya me referí al final de este congreso, a esta iniciativa que por primera vez el Tratado de Lisboa en Europa nos permite, que significa que a través de 1 millón de firmas hagamos un especial hincapié en la defensa del derecho de la vida. Por eso, yo sé que de todo esto es lo que vamos a tratar hoy aquí, y yo creo que son de las cuestiones esenciales que van a ocupar y van a marcar el curso de nuestra vida política y social en las próximas décadas. Más allá de una subida de impuestos, más allá de una crisis financiera, lo que va a marcar el devenir de las futuras generaciones es este debate cultural y antropológico al que antes me refiero. Y yo estoy seguro que por eso las aportaciones que todos vamos a hacer en este congreso van a ser útiles y eficaces para centrar el auténtico debate que tenemos delante de nosotros.